Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En este día tan especial, te hago entrega de esta oración poderosa al Divino Niño Jesús, para que puedas pedirle ese milagro que necesitas tanto en tu familia y en tu hogar. Así que, tan solo relájate y escucha con mucha atención. Hace poco más de 2000 años nacías en Belén, oh Divino Niño Jesús, hermoso y radiante Hijo de Dios, que naciste para salvarnos y has redimido mi alma con tu infinita entrega. Por favor, recibe mi gratitud, mi amor, mi devoción y confianza, y ven a mí, ven a mi alma, ven a mi vida. Lléname con tus divinas gracias y envíame una gota de tu amor santo. Que tu luz sea mi compañía, mi paz y auxilio de cada día. Mi buen Jesús, niño preciosísimo, descanso de nuestras penas, alegría de nuestras adversidades, hoy elevo mis humildes plegarias a ti, divino niño Dios, y pongo a mi familia y hogar bajo tu mirada protectora. Abre tus bondadosos brazos y recíbenos, que tu amor nos conserve y tu misericordia nos llene de favores. Tú, que nos escuchas y das remedio a nuestros males, te ruego, no nos abandones jamás. Haz posible que podamos vivir llenos de bienestar y felicidad. Por favor, alivia las angustias que nos abruman. Da tranquilidad a nuestras vidas. Obra el milagro que tanto anhelamos en nuestro hogar, mi buen niñito Jesús. Pues solo un milagro tuyo puede mejorar nuestra situación. Tú, que nos amas y que nos guías por los buenos caminos, tú que nos proteges y sostienes, hoy con fe te ruego, escucha, dulce niño, la voz de mi plegaria, escucha mi corazón que con ilusión a ti clama. A continuación, pídele a Jesús todo lo que deseas para tu familia y hogar, y escríbelo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hermoso niño, que nos llenas de atención y perdón, que conoces nuestros deseos y pensamientos, y con inmensa bondad nos colmas con tus milagros, para que nos sintamos dichosos y no suframos. Te pido, acojas mis súplicas en tu tierno corazón e inundes mi vida y espíritu con tu generosidad. A ti, que naciste en Belén para salvarnos, te pido nos acompañes y guíes en nuestros pasos. Sé nuestro refugio para que nada malo nos ocurra. Asístenos en las necesidades y dificultades que se nos presenten y nos mantengas unidos en el amor y la comprensión. Oh bendito niño santo lleno de poder, acepta las sinceras súplicas que nacen de mi humilde corazón y por favor responde a ellas favorablemente. Ten piedad y compadécete de esta familia que hoy busca tu milagroso auxilio y comprensión. Presérvanos de cualquier mal y aléjanos de la enfermedad. Danos tu amparo en todo momento, pues de ti lo esperamos todo. Ahora mismo dejo en ti mis preocupaciones y ansiedades, pues sé que tú, con compasión, cuidas de mí y con generosidad remedias mis problemas. Tú, que lleno de amor nos prometiste, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado si te conviene conseguirlo. Y cuando más grande sea tu fe, más cosas sucederán.
yo te pido con toda humildad y llena de esperanza que hagas posible lo que para mí es imposible. Dame tu milagroso auxilio, ayúdame, te ruego, recibe mi petición en tus lindos brazos abiertos. Cambia mis tristezas por alegrías y concédeme uno de tus milagrosos favores para que pronto se remedie todo lo que me angustia. Divino Niño Jesús, que estás en el cielo y en nuestros corazones, dígnate poner sobre mí tu poderoso auxilio, que no falte en mi vida salud, amor y bienestar. Haz que recobre la paz y la felicidad. Tú, que eres mi médico, mi fortaleza y mi todo, haz que sea escuchada mi solicitud, no me desampares. Tengo total confianza en tu santa asistencia, pues sé que lo que pedimos al Padre en tu nombre y con intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, siempre con largueza nos es concedido. A tus sacratísimos pies me postro, pues sé que a pesar de mis debilidades, de mis muchos defectos y mi inclinación al pecado, tú estás ahí y atento me escuchas. Tú envuelves mi alma con tu dulce y bondadoso amor, limpias mi corazón de toda falta y con gran presteza y solicitud me envías tus bendiciones. Divino y hermosísimo niño, Dios y Salvador nuestro, con el más profundo sentimiento que nace en mi interior, yo te adoro, te alabo, te glorifico y amo. Te ofrezco todas las cosas buenas que poseo y todo el bien que yo pueda hacer. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Divino Niño Jesús, enséñanos lo que debemos hacer. Ayúdanos a saber tomar el camino correcto e indícanos cuando nos equivocamos y fortalécenos en nuestras angustias. Hoy también quiero aprovechar para pedir no solo por mí y mi familia, sino también por todos los niños del mundo, por aquellos que se encuentran en peligro, por todos los niños abandonados, por aquellos que se ven obligados a trabajar a tan temprana edad, por los niños que no tienen que comer y aquellos que están enfermos. Te rogamos por los niños que han tomado el camino equivocado. A ti te suplicamos por todos los niños que están en este mundo y han sido olvidados por nosotros, los humanos. Ayúdanos a amarlos, a aceptarlos y a educarlos, a ser responsables con ellos y guiarlos por tu camino. Te pedimos, Divino Niño Jesús, que entres en nuestros corazones y que infundas en nosotros amor verdadero para los más pequeños. Que todos los niños se sientan protegidos y seguros, que sientan tu infinito amor y que duerman tranquilos bajo tu bendición. Sinceramente arrepentida de mis pecados, prometo, niño Dios bendito, amarte y adorarte y servirte con fidelidad cada día más. Aleja de mí la soberbia, el rencor y el orgullo, y enséñame a perdonar y amar a mis semejantes como tú, mi tierno y buen Jesús, siempre lo haces. Te amo, mi niño divino, mi Señor y mi Rey soberano. Reina sobre mí y no me abandones jamás. No me desampares, que yo sin ti me perdería por caminos de dolor y de agonía. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Si lo deseas, cierra tus ojos y vuelve a pensar en todos los milagros que quieres para ti,
para tu familia y para tu hogar. Y al finalizar, si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, compártela y dale una manito arriba. También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Te deseo desde lo más profundo de mi corazón que todas las bendiciones que precises lleguen a tu hogar, a tu familia y sean una familia feliz, en paz y armonía. Sin más, me despido y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.